Bueno, muy buenas noches a todos y a todas y de verdad muchísimas gracias por continuar en esta actividad. Hoy tenemos una cantidad de tópicos que de verdad van a ser muy importantes para llevar a las unidades de cuidado intensivo y sensibilizarnos de esta UCI con H, la que hemos venido hablando desde el día lunes. Hoy tenemos cuatro temas. La primera actividad va a ser a cargo de Henry Hernández. Él nos va a hablar de malas noticias en la UCI, la empatía y la humanidad. Posteriormente voy a hablar yo de PICS, síndrome postcuidado intensivo, y PICS familia, que es la enfermedad después de la enfermedad. Posteriormente continuamos con la doctora Carmen Lorena, que va a hablar de 10 tips para mejorar la humanización en la UCI en la que usted trabaja. Y de últimas vamos a tener a la doctora Paulita Velázquez sobre humanización en cuidado intensivo obstétrico. Como les habíamos dicho estos días, pueden dejar sus opiniones, sus preguntas en el chat, que las vamos a responder al final de la sesión. El coordinador de la sesión es Henry Hernández, se los voy a presentar, quien va a empezar con la primera actividad. Entonces, bueno, Henry me dice que tiene un poquito de problemas con el internet, pero vamos a ver si lo logramos, nos hacemos algunos cambios aquí en la actividad. Aprovecho, si quiere me regala un segundo, doctor. Aprovecho para contarles que no Perfecto. les había dicho al principio que, como han visto estos 2 días anteriores, hemos dado entradas al simposio de la Clínica La Colina y el Country. Hoy vamos a dar otras 3 entradas para que estén muy pendientes las personas y estén, pues, como al día con esta actividad. Queremos recordarles que es un simposio que se desarrollará, es organizado por la Clínica La Colina y la Clínica El Country, y es el 19 de octubre, el jueves 19 de octubre a las 7:30 de la mañana, de 8 a 5. El evento es presencial, entonces muy atentos, que es probable, o es probable no, hoy estaremos también dando unas entradas al final. Entonces la recomendación es que, para quien pueda asistir, se quede con nosotros durante toda la actividad. Perfecto. Muchísimas gracias, Alejandro, por esa comunicación y también invitándolos a todos a ser parte de la AMSI, como hemos trabajado sobre esta necesidad de irnos gremialmente. Para esta primera actividad, vamos entonces a presentar a Henry Hernández Lozano. Henry es enfermero, es especialista en cuidado crítico de la Universidad de Antioquia y es aspirante a magíster de enfermería de la Universidad Nacional. Es instructor en simulación clínica, es miembro de la AMSI y de la Red Colombiana de Salud Perioperatoria. Tiene una amplia trayectoria docente en áreas de cuidado crítico y perioperatoria de la Universidad de Caldas y es actualmente el coordinador del Hospital Simulado de la Universidad de Manizales. Muy importante, él nos va a hablar de esa necesidad de empatía en todos los momentos que damos malas noticias en la UCI. Desde la sección de humanización estamos planteando para el próximo año un taller de malas noticias y de acompañamiento en duelo, pero en este momento pues vamos a empezar con esta primera apertura a lo que es la empatía y la humanidad. Henry, muchísimas gracias y bienvenido. Te veíamos bien la cámara bien y ya podrías compartir tu pantalla. Bien, entonces la idea de esta charla en estos minutos, como han presentado los médicos y esas diferentes experiencias, es de las malas noticias y qué hacer en cuanto a la empatía de la humanidad en las unidades de cuidado intensivo. Cuando tenemos este escenario, es común encontrar esto. Nos dicen, bueno, al médico, a la jefe, al grupo de enfermería, llamen a la familia. Esto es un reto porque definitivamente cuando nos enfrentamos a llamar a la familia para las malas noticias, parte de lo que ha demostrado la literatura es que no contamos con el conocimiento para abordar las malas noticias, no contamos con las habilidades, ni mucho menos en ocasiones tenemos la competencia para hacerlo. Pues nada más angustiante y estresante es que le diga al médico, el intensivista jefe, llame a la familia. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar esto? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué información vamos a dar vía telefónica? Si su institución cuenta o no con protocolos, digamos, para este tipo de abordaje. Si la institución cuenta con ese acompañamiento también de quién va a llamar, cuál es el responsable
de esa llamada y qué tipo de información se va a, digamos, a brindar para ese momento. Sabemos que finalmente parte de esas llamadas es, vengan, acudan al hospital, acudan a la clínica, hay una información importante y este tipo de cosas. Pero también sabemos que son circunstancias en las cuales hay unas informaciones precisas y unas noticias que se deben de brindar de forma rápida para, digamos, para la familia. Pero también es importante quién recibe la información, bajo qué entorno recibe la información, qué pasa con esa persona que recibe la información. Y finalmente, cuando hacemos esos procesos de malas noticias, pues ahí vienen también los procesos de empatía. O sea, ¿quién está más allá en esta línea? Nosotros enviando una información, ¿quién está recibiendo esa información? ¿Quién es el receptor de esa llamada? ¿Y bajo qué circunstancias se encuentra ese receptor de esa llamada? ¿Qué tanto necesita tiempo o qué circunstancias hay para desplazarse a un... sortear las estas personas que debemos de estar preparados para ello. Yo pero también esa habilidad y idea blanda, o sea, la comunicación no es una habilidad blanda, es una habilidad importante, fundamental para un proceso. Y en la revista Chess nos dice que dar malas noticias no solo es difícil, sino que las noticias pueden ser percibidas y recibidas de manera muy diferente, dependiendo de las percepciones personales del paciente o de su familiar. Por ello es que cada uno, cada persona que recibe, digamos, una información es única y con particularidades. Esto nos lleva dentro de este, digamos, espacio, es donde damos las noticias, o sea, qué espacios. Y muchos ofrecen esas noticias en la puerta de las unidades de cuidado intensivo, en ese tránsito, pasando pacientes que van para tomografías, que van para cirugía, que ingresan, que van ingresando, y una persona bajo ese estrés, bajo esas condiciones, aún más sometiéndolo a más estrés y, digamos, a más condiciones que hacen que posiblemente la noticia no sea no bien recibida, sino que no sea la forma, el entorno o el área donde debe recibir las noticias. De allí que cuando se tienen estos protocolos y dentro de esas estrategias es tener sitios que permitan esa voz humanizada, pero espacios humanizantes o espacios más humanos donde tengamos salas de espera, salas donde podamos tener a los familiares o a las personas o esos seres queridos para recibir información, no en el pasillo, no en el pasillo de la unidad de cuidado intensivo, no en la entrada de una unidad de cuidado intensivo, porque esto no facilita o no mejora o no va a ser dentro de lo que queremos en un ambiente humanizante. Está demostrado que tanto los residentes como los médicos en ejercicio han mostrado una falta de confianza y de destreza a la hora de realizar esta habilidad clínica. Y es una habilidad clínica básica, como es esta de dar malas noticias. Algunos autores han demostrado que los pacientes muestran más sentimientos de angustia ante los médicos que les dieron las malas noticias de forma, a su entender, inapropiada. ¿Ves qué nos están diciendo? Que esa información que se brinda, esa noticia, finalmente puede ser todavía más, digamos, la forma que se da, puede aumentar esa angustia, tener sentimientos negativos y esto se ve reflejado en que influye significativamente en esa percepción que se tiene de esa enfermedad, en la relación médico-paciente a lo largo plazo y la satisfacción de ambos, paciente y médico, ante estas malas noticias. Las malas noticias en UCI, ¿qué son? Es un sentimiento frustrante porque haciendo las cosas técnicamente bien, el paciente o familia no lo percibe de la misma manera.
Estas disfunciones en la comunicación, especialmente cuando se comunican malas noticias, erosionan la confianza de las familias y están en el origen de los recelos, incomprensiones, desencuentros, quejas o incluso demandas judiciales que vemos con creciente frecuencia en nuestros centros. Lo que hablaban ayer mis compañeros, los conferencistas, damos la información a veces a quien no hay que darle. No tenemos claridad en ese protocolo, quién es el que va a recibir la información, quién se la va a compartir al resto de familiares, en qué momento la damos, sino que entramos a entregar muchos datos que ni siquiera sabemos si realmente esta persona que recibe la información es el que va a transmitirla de la forma más adecuada. Por eso, la unidad de cuidado intensivo tiene que ser, digamos, espacios también de reflexión, espacios profundos de discusión de cómo hacer ese abordaje terapéutico, pero viendo también desde otras esferas, como lo vamos desde la espiritualidad, desde esa parte emocional, desde esa parte, digamos, familiar, qué entorno se mueve en ella. ¿Y por qué tengo esta imagen? Porque a veces en las unidades de cuidado intensivo somos muy, decimos, esta no es una UCI de puertas abiertas, pero si hay una condición, por ejemplo, personal de salud que esté en una unidad de cuidado intensivo, pues van las 24 horas. Por ejemplo, hemos tenido pacientes adultos con ciertas, digamos, condiciones que requieren un acompañamiento permanente, entonces sí ingresa a todas las familias. Y en esas condiciones, entonces nos volvemos muy, muy, muy acomodados a qué tiene el paciente y ahí sí lo 24 horas. Nosotros tuvimos un paciente de una comunidad, digamos, indígena, y en ellos la comunicación que se tenía en esa lenguaje, en ese lenguaje primitivo nativo lo establecía con el hijo. Entonces sí entraba 24 horas y nosotros decíamos, pero entonces, ¿por qué no hacemos esto también con el resto de familia? Porque entonces somos selectivos. Tuvimos un paciente con síndrome de Down y entonces también era la misma cosa. Permitíamos el acompañamiento familiar 24 horas, pero para otras sí somos UCI de puertas cerradas, UCI de puertas abiertas, entonces decíamos más acomodados a esas circunstancias. Definitivamente una de las tareas más difíciles que enfrenta el personal de salud es entregar un reporte desafortunado a pacientes y familiares. Por eso se dice que esto necesita de formación y en la cual los, digamos, las mallas curriculares muestran que no hay esa formación o no hay esas competencias como quisiéramos para estas malas noticias. Miren esto, miren este ejemplo. Paciente que ingresa, una paciente femenina con un TAC de cráneo simple al ingreso. Con estos cambios, digamos que se dan sobre la cerebral media, pero evoluciona a la unidad de cuidado intensivo y a las 24 horas tenemos esto. Al segundo día de ingreso, un mal pronóstico neurológico, un deterioro neurológico progresivo. ¿Y qué hacemos? En este paciente tenemos entonces unos ligeros signos de atrofia cerebral y una relación isquémica aguda. Y a menudo pensamos o podemos dudar en compartir toda la verdad porque queremos proteger a los pacientes o sus familias de dicha información. Porque sabemos que la información que estamos compartiendo es tan triste o tan devastadora que no queremos que sea verdad. De allí que por lo tanto tenemos que reconocer esos sentimientos en nosotros mismos, entenderlos y luego tratar de mitigarlos y seguir adelante. ¿Cómo hacemos para establecer en este familiar que su familia o su esposa en las próximas 24 horas, más allá de esas imágenes, es que se va a enfrentar a un duelo y que esa mala noticia la va a tener que enfrentar y vamos a tener que hacer ese acompañamiento? Pero también son temores del personal de salud ante esas malas noticias. Temor a causar o aumentar el dolor. Y tienen ese interiorizado de que la idea no es infligir ese dolor, pero ¿qué hacemos entonces con algo que realmente resulta muy doloroso? Entonces, esa mediación, ¿cómo se da? Pero también ese temor que se tiene, digamos, de la parte médica y de enfermería al fracaso terapéutico.
Es esa experimentación que se da en la ausencia de un tratamiento como un fracaso profesional de lo que estamos brindando y lo que decía anteriormente. Tenemos establecidos unos tratamientos terapéuticos, pero que no resultan. ¿Y cómo dar esa mala noticia que las cosas no van bien y qué va a seguir con ese paciente? Y el temor legal, el aumento de las demandas a médicos, a profesionales de la salud, ha sido progresivo. Entonces, esto lleva también a que ese castigo se vea también como cosas de castigo penal o civil acerca de lo que se está haciendo y esos fracasos terapéuticos. Y ese temor a expresar esas propias emociones. Pues esto es bien importante porque se dice que estos sentimientos y esas trabas que se provienen de esa forma específica, no estamos entrenados para enfrentarlos, para tener la calma, para poder llevar a una forma clara y lógica. Entonces, ¿por qué? Porque nos cuadriculan mucho o nos entrenan mucho en esas situaciones solo de contexto crítico, de la reanimación, de la ventilación, pero ¿cómo hacemos en este abordaje que va más allá de esos contextos tecnificados? Y esto es bien importante. Quienes reciben las malas noticias nunca olvidan dónde, cuándo y cómo se les informó de ellas. Buscar ese lugar apropiado, buscar ese contacto visual, que la información de nosotros sea muy clara, que si esa persona tiene otras personas o ese núcleo familiar, cómo está dado. Por eso debemos siempre empezar a trabajar en esa escucha activa, la capacidad de prestar atención completa a lo que otra persona nos está diciendo sin interrumpir, mostrando un interés genuino. Esa expresión verbal clara, ser capaz de comunicar tus ideas de manera coherente y comprensible, utilizando un lenguaje apropiado y evitar ambigüedades. ¿Cómo explica una familia? Ejemplo, esos tecnicismos de lenguaje para decirle que ese paciente está con un pro, en prono, con un PIB de 20, en SRA, está en una hipoxemia refractaria. O sea, ¿cómo hacemos para que nos entiendan ese tipo de condiciones? Y la comunicación no verbal, comprender y utilizar gestos, expresiones faciales, postura corporal, el tono de voz que utilizamos para transmitir esos mensajes adicionales y o emociones. En esto es bien importante también esa comunicación no verbal que establecemos. Y algo también dentro de esta revisión que nos habla de la empatía, diferente un poco a esa emocional de la simpatía, y es esa habilidad de comprender y compartir esos sentimientos de los demás, pero también esas conexiones más profundas que nos dicen que ahí radica el éxito también para esas malas noticias. ¿Cómo hacemos? ¿Qué estrategias tenemos entonces para ello? Y esa comunicación asertiva es expresar esas opiniones, ese deseo, necesidades de manera respetuosa y directa, sin ser pasivo ni agresivo. Resolución de conflictos, saber cómo abordar y resolver esas disputas o desacuerdos de manera constructiva y siempre, siempre buscando soluciones mutuamente beneficiosas. Paciente, familia y equipo de salud. Y habilidades de persuasión, convencer a otros con argumentos de manera efectiva, presentando evidencia sólida, utilizando técnicas persuasivas y apropiadas. ¿Cómo hacemos entonces para utilizar estos medios? ¿Cómo hacemos para dar esas malas noticias? ¿Qué estrategias vamos a tener? Debemos de tener también una adaptabilidad, ajustarnos a esos diferentes estilos de comunicación y a las necesidades de diferentes audiencias, de diferentes familias, diferentes pacientes, de diferentes equipos de salud. Y claridad en la escritura, escribir de manera organizada y comprensible, evitando errores gramaticales y ortográficos también cuando utilizamos, digamos, la escritura para esas malas noticias. Y habilidades de presentación, ¿cierto? La capacidad de comunicarme eficazmente frente a una persona o audiencia utilizando apoyos visuales si es necesario. Aquí hay algo importante también lo que nos dice el doctor Juan José Rodríguez Salvador sobre las malas noticias. Lo que más importa al paciente cuando recibe malas noticias es que el médico sea competente, honesto y atento con él, que permita que se le hagan las preguntas necesarias, que proporcione un diagnóstico concreto y que pueda entender y que use un lenguaje transparente.
Y esto que encontrar en Internet, esas habilidades comunicativas, ser asertivo, tener un contacto visual, esa perspectiva que tenemos ante las malas noticias y llevar un mensaje claro, cuál es la información que queremos y que es valiosa. Que debemos de tener una capacidad negociadora, una escucha activa y definitivamente tener todo esto sobre la empatía. Y hay unos modelos, el modelo Pachter, que nos dice preparar. Y esa preparación es una preparación educativa de cómo comunicar malas noticias. Y esto es también importante, crear un entorno privado para que no haya interrupciones. Lo que les digo no es en la entrada de la unidad de cuidado intensivo, pasando gente, preguntándole a los médicos, a las enfermeras, doctor, el paciente de la 3 va para esto, doctora, ya llegó esto, yo, doctor. Y esas interrupciones hacen que aumente la angustia, aumente el estrés para las familias. Y que esto definitivamente llegue a que no seamos buenos comunicadores de las malas noticias. Y evaluar, mira lo que dice. Entiende qué le han dicho y qué entiendes de la situación. Y esa advertencia, preparar al oyente para lo que viene. Eso también puede ser declaración simple de permitir saber que está a punto de escuchar información seria. Y esta información seria es que debe tener un cambio mental y prepararse para escuchar malas noticias. Y contar, esto también es evitar la jerga médica y es contar al comunicador, transmitir esto sin bailar ni minimizar la verdad. O sea, ir con la verdad totalmente. Entonces es prepararnos con ese equipo multidisciplinario para esto. Médicos, enfermeros, a quienes van a recibir información, pero también dar lo que contamos, ese espacio que nos dan de esa información, saber recibir esa información, dar el espacio también para los familiares de que nos expresen todas esas emociones, toda esa información que tienen. Y esto es importante también. Ejemplo. Eso es mucho lo que acabamos de hablar. Explíqueme lo que entiende. Quiero asegurarme de que fui claro con usted. La respuesta emocional también es importante. Saber cuándo hacer una pausa y evitar siempre que esa persona esté abrumada con esta información, llegar y llenarla más de información. Y el reagrupamiento, ese contacto también con servicios sociales, con sistemas de apoyo, con psicología, con ese trabajo social para ayudar a este oyente, a esta persona que está enfrentando estas malas noticias. Y esto es importante, el contacto que tenemos también, médicos, enfermeros, con estas personas ante estas malas noticias. Como decía uno de los médicos ayer, no soy paciente, soy persona. Y esto es lo que queremos transmitir con esta información. Y el modo speaks. Pues es también establecer esa discusión, un plan de atención y brindar apoyo, esa percepción que se da al comunicador cuando entiende y se cree que la situación y los resultados cuáles son probables. Y esa invitación al paciente cuánta información quiere y el intercambio de comunicación que doy con ellos. Además, también una re respuesta emocional, de observarse y permitirse cuando se dan el entorno de esas malas noticias. Aquí hay algo importante también. La profesora Marta de la Universidad Nacional en sus, digamos, en el ejercicio de las habilidades de empatía, que a los pacientes que reciben ese acompañamiento empático pueden minimizar la ansiedad hasta un 33% y que con esas habilidades, digamos, para desarrollo de la empatía puede lograrse hasta un 50%, que esto lo hicieron unos ejercicios en el Hospital Santa Clara en el 2017, que es esto lo que les estoy contando. Y también es importante respetar, digamos, cosas como la espiritualidad. Fica habla sobre esa fe y creencias. Quiere traer el pastor, el padre, ¿cómo hacemos para esos acompañamientos? Importancia de la fe y la vida del paciente. Quiere traer la Biblia, quiere traer una oración. ¿Qué quiere compartir con esto? Y actividades religiosas comunitarias. Cuando te preguntan, aquí hay templo, acá hay parroquia, acá hay un espacio de oración donde podamos tener, orientarlos sobre eso, no ser ajenos a esta situación
y el abordaje de los temas religiosos en el cuidado que se tiene también. Sabemos que hay clínicas, hospitales donde los sacerdotes pasan su ronda, porque ese lazo es importante también para estas personas y familias. Y aquí voy un poco con enfermería. A nosotros nos dicen que el ser humano no es solamente respuestas fisiopatológicas, son seres humanos de respuestas humanas, donde ese intercambio, esa comunicación, esa valoración, esa percepción y esos sentimientos, muchos se mueven por parte de la comunicación y la empatía. Y en esto es importante porque reconocemos al otro. Finalmente, si nosotros a veces nos critican en la unidad de cuidado intensivo y dicen, es que ustedes son de modelos biologistas, tecnificados, y yo le digo, nos toca interpretar muchas veces de esas respuestas fisiopatológicas, empezar a hacer el puente de esas respuestas humanas, pero esto radica el éxito también de los vínculos o los lazos que hacemos con la familia. Esas habilidades de comunicación definitivamente nos van a ayudar a disminuir la ansiedad, mejorar habilidades de autocuidado, adherencias a tratamiento y promover el empoderamiento. Y esta diapositiva, mire, esta mañana con los estudiantes de la Universidad de Caldas de Enfermería revisamos la empatía en la unidad de cuidado intensivo. Y esta era una de las presentaciones con mi estudiante, le decía, hay que retomar estos espacios, hay que retomar esto y también lo que hemos hecho desde nuestro grupo de humanización, cosas, por ejemplo, el sueño y descanso del personal de salud, una persona cansada haciendo noche, descanso, noche, noche, no esperes la mejor empatía. Una persona que está fatigada, no esperes que sea lo más empático o que tenga esa empatía que quisiéramos. ¿Por qué? Porque hay esas condiciones, digamos, que tenemos para esto. Y esa empatía y el abordaje holístico definitivamente necesita de una apreciación afectiva, de un abordaje en el estado mental del paciente, qué necesidades tiene ese paciente, esa persona, qué sentimientos está cursando en ese momento cuando va a recibir esas noticias, esas malas noticias. Y como les contaba, respetar esos espacios de espiritualidad y todo ese componente social que tenemos en nuestros tipos de, digamos, de pacientes que nos llegan a las unidades de cuidado intensivo. Y hay habilidades para mejorar esa empatía, la compasión, la armonía, la cordialidad y la simpatía, ser asertivos, trabajar de forma altruista, manejar siempre esa parte de sensibilidad y gratitud que a veces se nos pierde o se nos la dejamos por alto. Y en BBC Mundo, decía una pediatra en Brasil que siempre le causaba gran angustia de que en pediatría los niños no se pudieran despedir de los padres. Hay cosas que debíamos de retomar y que hubiésemos aprendido la pandemia o que nos había hecho mejores. Y una de estas es que definitivamente en esos lazos de empatía, el respeto al otro y la comunicación y tener, digamos, estos pequeños ejercicios van a ser vitales para poder llevar a unas unidades de cuidado intensivo más humanizadas y más de los zapatos, ponernos en los zapatos del otro. Finalmente, unas recomendaciones también con el grupo de estudiantes, tanto de la Universidad de Manizales como de la Universidad de Caldas de Medicina y Enfermería, es que creamos que las personas somos historias, experiencias, lazos sociales, vínculos, emociones, valores, sentimientos, creencias y también cuerpo. La empatía es un facilitador para construir una relación de ayuda entre enfermo y paciente. Sin ella no existiría la base para el cuidado. La empatía conecta a las personas con su singularidad, restableciendo los nexos de la enfermedad, la incertidumbre y el desvalidamiento que lo debilitan. Y la empatía es clave para el manejo de las malas noticias. En esto, a nosotros, digamos, hemos tenido una experiencia este año con estudiantes y mediado por simulación, es con nuestra psicóloga y un grupo terapéutico hacer talleres de malas noticias. Al igual con enfermería, estamos trabajando en esto, hacer talleres de malas noticias
mejorando esa habilidad, mejorando esto para que finalmente, como dicen muchos autores, que lo demuestren en el campo ya cuando toque demostrar dicha competencia. Entonces, estamos trabajando en ello y convencidos de que si tenemos unas unidades de cuidado intensivo más empáticas, podemos cambiar muchas cosas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Henry, de verdad, por esta apreciación tan holística del ser humano. Agradecemos de verdad muchísimo esta participación y bueno, voy a compartir yo mi pantalla. Un momentito. Voy. Si es tan grande, ya. Perfecto. Bueno. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que es el síndrome postcuidado intensivo y el síndrome postcuidado intensivo en la familia de los sobrevivientes o de los fallecidos, que es el PICS familia. Porque hablar de PICS y hablar de PICS familia es hablar de humanización en cuidado intensivo y es un tema que, a pesar de que lleva exactamente 11 años de acuñado el término, de estar en el mercado, de estar como en el día a día, no tenemos de pronto algunas estrategias claras al respecto. Entonces, lo primero es reconocer que el síndrome PICS se divide en dos escenarios grandes, dos escenarios macro, que es el PICS del paciente, es decir, el síndrome postcuidado intensivo de esa persona que sobrevive a una enfermedad crítica, y el PICS familia, que es todas las secuelas que quedan, y ya vamos a ver la importancia y la frecuencia tan alta en las familias de los sobrevivientes o de los fallecidos a una enfermedad crítica. Entonces, actualmente existe una categorización o una definición, por ahora pues no se ha cambiado, como vemos es algo muy reciente en la historia del cuidado intensivo, y es que el PICS paciente tiene tres dominios: el dominio de la salud mental, donde experimentan ansiedad, depresión y la que más nos preocupa, que es el estrés postraumático; el compromiso cognitivo, que ya venía hablándose mucho de los pacientes que sobrevivían a sepsis y shock séptico, donde se pierden funciones ejecutivas, memoria y atención; en el dominio físico, perdemos fuerza, hay desacondicionamiento, pérdida del equilibrio, pérdida de la coordinación y algo muy importante que es el dolor. Y todos estos tres dominios, que pueden estar presentes los tres o solo alguno de ellos, impactan calidad de vida. Y las familias de los pacientes tienen más que todo problemas de salud mental, ansiedad, depresión, estrés postraumático y duelos complicados. Incluso duelos cuando hay sobrevivientes por la pérdida de esa persona que ya no es la misma. Y la mejor definición que uno podría hablar de PICS es esa enfermedad que queda después de la enfermedad. Y el problema es que la frecuencia es importante. Se ha hablado antes de COVID de la presencia en 33% de los pacientes que tuvieron ventilación mecánica, y hasta en la mitad, uno de cada dos de las personas que estuvieron más de 7 días en la UCI, y 50% de los pacientes con sepsis. Es decir, que estamos hablando de algo importante. Quiero mostrarles cómo tiene una fisiopatología, unas estrategias de prevención que son importantes y que son multifactoriales. Porque, por supuesto, que existe este proceso primario que lleva al paciente a la unidad de cuidado intensivo, sus, digamos, aspectos genéticos, su fenotipo, qué tan severa es la respuesta catabólica a la enfermedad. No es lo mismo un quemado o un politrauma que de pronto una persona con un infarto, de pronto una persona neurocrítica o con otras patologías. Influye también si estuvo normoglicémico, si tuvo bloqueador neuromuscular, qué tan choqueado estuvo. Y, por supuesto, algunos second hit o algunos segundos golpes que se presentan durante esta enfermedad y van muy anclados a al desacondicionamiento del paciente crítico y al término correcto actualmente, que es el síndrome de debilidad adquirida en UCI. Y vemos que también hay cosas que pueden impactar en este síndrome, como la malnutrición y la inactividad, y por supuesto estrategias que las contrarrestan tempranamente, como la movilización temprana y la terapia nutricional. Pero al mismo tiempo se empiezan a ver más pacientes que presentan estas tres Ds del compromiso cognitivo, en particular en adulto mayor. Pero se ha visto que no se necesita ser adulto mayor para tener los cambios cerebrales que se pueden presentar en estos síndromes. Y básicamente es la triada de delirium, demencia y depresión, y cómo este gran conjunto de la debilidad adquirida en UCI, y que
para no, digamos, no hacerlo más largo, este síndrome de debilidad que iría en UCI puede tener cambios electromiográficos, cambios sarcopénicos en el músculo, puede ser la polineuropatía del paciente crítico o sencillamente puede ser un desacondicionamiento muscular transitorio, pero que engloban una cantidad de cosas que van a aumentar la tasa de reingresos a UCI, aumentar las complicaciones posegreso y que adicional a eso pues van a generar dificultades para realizar actividades cotidianas. Y cuando vemos estas familias que salen de una UCI, vemos que siguen en el tiempo con una serie de afectaciones como depresión, que puede verse en la primera semana hasta el 76% y hasta un año, 43% de los familiares de la persona que estuvo en UCI. Ansiedad, a los 6 meses, 24% la reportan. Muy preocupante el síndrome de estrés postraumático, porque esto impacta en la manera en que estos familiares también participan en la sociedad y en sus vidas cotidianas, hasta en 49%. Carga y sobrecarga, digamos, como todo lo que se genera frente al cuidador, 36%, y tienen dificultades para volver a hacer sus actividades cotidianas, y el duelo complicado, 5 a 46%, recordando que el duelo no solo es por la persona fallecida. Y aquí imagínense ustedes tenerle miedo a que les suene el teléfono, que es una de las cosas que más describe la literatura en estas entrevistas cualitativas, y es como la persona siente que cuando el teléfono va a sonar es que me van a llamar a dar esa mala noticia. Y tienen tanto miedo que ya incluso tienen que cambiar el timbre del teléfono o dejar de usar celular. Y hablar de PICS es importante porque pues ha mejorado la sobrevida en cuidado crítico. Y este mayor número de sobrevivientes pues tienen una mayor cantidad de secuelas. Y hay una cosa que también se relaciona directamente con secuelas y es la percepción de dolor que tuvieron durante la estancia en la UCI. Y resulta que uno de los estudios más grandes multicéntricos que hay en PICS se dio cuenta que también depende de la causa que llevó al paciente a la UCI y el tipo de UCI en el que esté, estando el PICS en 41% de los pacientes con causa médica tenían afectación física, cuando fue una cirugía urgente 28% y cuando fue una cirugía electiva 33%. Y que lo más afectado definitivamente sí era la parte física de los pacientes. Y que cuando se miraban los porcentajes, la que más frecuentemente se veía era fatiga en los pacientes que habían estado en una cirugía de emergencia, ansiedad también, depresión también, el estrés postraumático un poco más en las patologías médicas y la alteración cognitiva en cualquier paciente que requirió una cirugía de emergencia no programada. O sea que la causa que lo llevó a la UCI también tiene que ver con cómo va a presentarse el PICS. Y al mismo tiempo los pacientes tienen un background previo, una serie de reservas genéticas, físicas, de edad, y hay unos determinantes preenfermedad. Y estos determinantes preenfermedad son individuales para cada paciente. Su edad, su funcionalidad, si tiene algún síndrome geriátrico, su funcionamiento social, si estaba deprimido o no, su carga nutricional. Y por supuesto, están empeorados por la enfermedad crítica, por factores propios de la hospitalización. Si se pudo hacer nutrición temprana, si tiene polifarmacia, su grado de independencia. Y vienen otra serie de factores poshospitalización, donde el acceso a terapias multidisciplinarias, recursos, la comunidad, el soporte social influyen muchísimo. Entonces, realmente, cuando uno quiere medir esto en un estudio aleatorizado, controlado, para determinar qué cosas reducen el PICS, pues no es tan fácil. Como vimos realmente, el estudio más grande, el ICU Liberation, de implementar las asas del cuidado de A, B, C, D, y lo vimos en las sesiones previas, definitivamente sí tenía un impacto grandísimo en esto. Pero lo que se buscaba era más sobrevida, reingreso a UCI y salir a una unidad diferente, a una unidad de cuidado crónico. Y los tiempos de ventilación mecánica y al final nos hablaba de mortalidad. Pero este es un estudio de 15.000 pacientes que lo que buscó fue encontrar una serie de, digamos, riesgos o factores protectores con la implementación de estas terapias. Pero lo que sí vamos a ver en PICS es que es difícil generar esa evidencia contundente que quisiéramos ver en cuidado intensivo. Entonces, conociendo esta patología, pues la primera solución será hablar de esas asas de las que hablamos en la primera sesión, que es el A, B, C, D, E y F, de el paquete de medidas que van a reducir
todos estos fenómenos relacionados con la atención y la estancia en la UCI, pero metiéndole esa H de humanización de la que hemos hablado durante toda la semana. Y sabemos que esas asas sí probablemente reducen pix y pix familia y reducirán, por supuesto, el resto de cosas que hablamos como costos, mortalidad, adversos y uso, por ejemplo, de sedantes. Sin embargo, nos queda esa pregunta de si se está haciendo todas las asas del cuidado en todos los casos, por supuesto con la proporcionalidad que hablamos con respecto a qué pacientes se les podían hacer todas las partes de la estrategia, se hace en todas las unidades de cuidado intensivo y se hacen en todos los pacientes. Sabemos que no, que a pesar de que lleva unos años hablándose de este paquete de medidas, todavía nos falta mucho trecho por recorrer. Y el punto que queremos hablar desde la humanización es que si esto es tan bueno, ¿por qué no lo hacemos en todas las unidades y por qué no se realizan las asas del cuidado? Lo primero es por todo el grupo de personas que incluyen el equipo administrativo, los intensivistas, enfermería, terapia, el gerente, el presidente, la sociedad, que somos los actores del cuidado. Otro fenómeno que es el agente más la estructura en la que está ese agente, es decir, yo soy intensivista de una institución que me brinda una serie de estructura, pautas normativas, horario, salario, personal a mi cargo, número de enfermera paciente, que muchas de esas cosas no dependen de uno. Y eso genera una serie de acciones, digámoslo así, de tensiones entre agencia y estructura. Y el otro punto es hasta qué momento yo puedo ser o ser agente y ejercer esa autonomía frente al cuidado. Que yo quisiera aplicar todo esto, pero no solo depende de mí, depende de todo un equipo de salud. Entonces, lo que vemos es que aunque ya sabemos que el paciente que le ha herido genera problemas de adaptación, movilidad, el entorno familiar social está afectado, produce adicción a opioides, estrés postraumático, alto costo. La pregunta es, ¿por qué todas estas estrategias no se hacen? Porque el paquete multidisciplinario, las asas ABCD, el dolor separado de la sedación, sentar todos los días al paciente en la silla, la reducción diaria de sedantes, ¿por qué no se hace? Porque estas estrategias de prevención de PICS no siempre son conocidas e implementadas o hay limitación para realizarlas. Si hay una jefe para 10 pacientes, probablemente esto no se puede hacer. Si hay un intensivista para 20 pacientes, esto no se puede hacer. Y que al mismo tiempo hay instituciones que tienen diferentes facilidades o disponibilidad del cuidado, y claramente estamos en una sociedad con diferentes recursos, conocimientos, protocolos frente al personal a cargo del paciente. Por eso estamos acá sensibilizándonos frente a lo que el mundo está haciendo para mejorar. Y el otro punto es que hay valores en conflicto sobre lo que yo quiero hacer y lo que realmente puedo o me queda fácil hacer. Entonces, en este juego y en este equilibrio entre el cuidado y lo que me permite la estructura en la que estoy, es que por una parte, todo lo que es prevenir el síndrome del sobreviviente a la UCI hace parte de las obligaciones deontológicas, es decir, de mi código, de mi ética profesional, y es un deber moral y un deber profesional. Pero existen unos conflictos entre esos deberes y esos valores, pero que pueden generarme además angustia ante situaciones que no dependen de mí. Si me toca subir, bajar, pasar por cuidado intermedio, hacer otras cosas, responder el código azul, llenar todos los formatos que hay que llenar, es difícil que uno pueda hacer esto y esto puede generar unos valores en conflicto. Y resulta que las prácticas cotidianas de este agente moral que somos nosotros están influidas por la estructura institucional. Entonces, ahí hay una serie de cosas que no dependen de nosotros, que tenemos que mirar cómo generar esto. Entonces, definitivamente este síndrome postcuidado intensivo tiene más cosas debajo. Entre esos, la relación enfermera-paciente, el radio enfermera-paciente, la relación intensivista-paciente. Si mi institución tiene una política de diagnóstico y reducción del burnout del personal de salud, ¿cuántas horas y horarios laborado? Claramente, seamos conscientes, uno es uno de día y uno es otro de noche. Cuando está de turno de noche, no es tan proactivo, tiene de pronto una tendencia a evolucionar rápido para poder descansar un rato, y es normal. La educación en humanización y ética que hemos recibido y el acompañamiento al cambio. Lo que decíamos que yo no puedo llegar mañana, abramos visita, que la familia entre todas las 24 horas, si no hemos generado un proceso paulatino de educación, de sensibilización a mi propia comunidad, que es mi equipo de salud en la UCI.
Y miren que esta publicación en la pandemia sobre síndrome postcuidado intensivo y los retos postpandemia incluyen las barreras culturales, incluyen la sobrecarga laboral, ese equipo multidisciplinario que es ideal tenerlo en la UCI, la relación entre cada persona, entre personal y paciente, o sea, la radio enfermero-paciente, radio intensivista-paciente, lo mismo terapia y fisioterapia-paciente, el enfoque de calidad que se le esté dando, la multidireccionalidad y el apoyo a las familias. O sea que esto es más grande de lo que nosotros pensamos. Y por supuesto que nosotros tenemos una responsabilidad ética de hacer lo mejor por ese paciente para que su calidad de vida al egreso sea lo mejor posible y tratar de que no quede con tantas secuelas. Y tenemos esos valores dentro de nuestro código de ética profesional o deontológico, pero eso necesita que se evalúe la fatiga de la compasión frente a las acciones del cuidado. Porque resulta que, y lo hemos venido diciendo todas las sesiones, la cosificación del paciente no es algo consciente. Es una mezcla de la estrategia que yo uso para que no me afecte este ser humano que está multisoportado y con alto riesgo de fallecimiento y que podría ser yo, y que tiene mi edad, o tiene un núcleo familiar, o que podría ser mi papá, mi mamá. Y al mismo tiempo, como de tanto estar en estos ambientes de alta tensión y de alta presión, se nos fatiga algunas veces la empatía, como hemos también hablado. Y nace una cosa muy dolorosa que es la angustia moral. Dentro de la angustia moral vienen una cantidad de, digamos, de definiciones previas. A mí la que más me gusta es la de Morley, que en el 2020 ellos dicen que la angustia moral no es una cosa única, sino que viene de un evento moral más amplio. Y la angustia moral es como la gran conclusión de haber sufrido incertidumbre moral, un conflicto, un dilema, una tensión, una limitación o restricción moral, y que esos efectos van a terminar en angustia o sufrimiento. Caso clásico, esos pacientes que están con algún fenómeno de obstinación terapéutica en la UCI y que generan grandes dilemas o grandes tensiones o conflictos frente en el equipo de salud y que empieza a sufrir todo el equipo de que el paciente como que no se define y es difícil el manejo. Con el código Lila, la adecuación del esfuerzo terapéutico, el acompañamiento humanizado al final de la vida, se reduce la angustia moral, pero igual va a haber situaciones en las que estaremos con esta posibilidad. Y el peligro tan grave, aparte de la fatiga de la compasión y del burnout, es que nos convertimos en la segunda víctima por la culpa, por los eventos adversos, por un mal debriefing y análisis de los adversos. Entonces también tenemos que trabajar en esto, porque el PICS es un adverso. Y cuando ese paciente viene a visitarnos y uno lo ve tan mal a veces, es esa sensación de sentir, salió vivo, pero ¿a qué precio? Como este precio es muy alto. Entonces, por eso es que es tan importante hablar de PICS, porque en el futuro hablaremos del PICS paciente, hablaremos del PICS familia y hablaremos en algún momento del impacto de ese PICS al personal de salud. Porque en últimas, nosotros cada turno también sobrevivimos a ese escenario del cuidado intensivo. Y hay tres puntos claves que podemos nosotros modificar. Uno, el dolor y los fármacos que usamos para sedación. Dos, la inmovilización. Y tres, el aislamiento de nuestros pacientes. Recuerden que todas estas son las guías que se han hecho de sedación desde el año 1995, que salieron las primeras guías de sedación. Todo el paquete de medidas ABCD que se socializó en el 2019, el non-seda para no sedar a los pacientes. Y bueno, nos echamos años para atrás con el COVID-19 y volvimos a usar dosis altísimas de midazolam, etc. Pero recuerden que lo importante es que separemos las escalas de titular dolor y las escalas de agitación y sedación. Y tenemos además que generar estrategias activas de prevenir delirium, reducir la inmovilización de nuestros pacientes, tratar de proteger su sueño y acciones duras para que nuestros pacientes no tengan dolor y no tengan ansiedad. Porque el dolor es uno de los factores que se ha demostrado que impacta más en que una persona presente el PI. ¿Por qué? Porque quedan con dolor en los hombros, porque requieren consulta de dolor crónico, porque 44% de nuestros sobrevivientes quedan con dolor crónico. Y se presenta un fenómeno muy grave y muy peligroso, que es que ese dolor agudo repetitivo que tuvieron en la UCI se vuelve un dolor crónico y que sabemos que está relacionado con esa experiencia de dolor en la UCI y que les duelen los deditos por las glucometrías y que tienen dolores en la piel repetitivamente y que oyen ruidos y les duele la cabeza
y que nosotros debemos reconocer, tratar, prevenir el dolor, porque vienen dos secuelas que hacen parte del PICS, aunque una no está categorizada, que es la dependencia opioides adquirida en cuidado intensivo, y lo segundo, los desórdenes de dolor crónico, que además generan alto costo y contribuyen a una mayor dependencia a opioides y a la crisis de los opioides bajo receta médica que ya todos hemos oído hablar. Y el punto es que yo tengo que brindarle al paciente suficiente analgesia, pero que no me quede dependiente a ningún medicamento. Y buscando entonces estrategias como la analgesia multimodal, la retirada progresiva y la rotación farmacológica y la rotación opioide. Entonces, cuando nosotros hablamos de sedación, por ejemplo, sedación de precisión, parece que esto va a ser una de las estrategias de humanización, porque mejoramos el vínculo del paciente con el equipo de salud, porque está más consciente, el apego a su familia se nota, se siente, se percibe como esa persona que está rodeada de unos vínculos que lo necesitan vivo, digámoslo así, se reduce el delirium y se mejora estos aspectos relacionados con la inmovilización. Pero resulta que cuando entrevistan, por ejemplo, a enfermeras y enfermeros sobre cómo nosotros los intensivistas manejamos el dolor en las unidades de cuidado intensivo, miren que es preocupante que la satisfacción del personal de enfermería de cómo manejamos el dolor en las UCIs es de solo el 42%. O sea, realmente no lo estamos haciendo de pronto tan bien. Y en los mismos estudios nos muestran que ponían bolitos adicionales a los que le habían indicado porque percibían que no había una buena sensibilidad del intensivista para el manejo del dolor. Y como les digo, dolor y PICS están completamente relacionados. Y cuando hablamos de sedonalgesia segura, es que uno tiene que medir el dolor, identificarlo y tratarla y elegir medicamentos que no nos duerman tanto. Miren que todas las guías recomiendan que monitoricemos dolor, pero no podemos seguir usando ni RAS ni RAMSAY porque no son escalas de dolor. Las escalas de dolor son CPOT o BPS que están validadas al español o otras estrategias pues, que podamos incluir. Entonces, RAS es una escala para sedación y agitación y BPS o CPOT son escalas para dolor. Y debemos medir dolor y de acuerdo al valor poner analgesia. Y esa es la A del paquete de medidas de la ABCD. Recordar además que hay una iniciativa mundial de la American Pain Society para considerar el dolor como el quinto signo vital y las UCIs tienen que tener a todo su personal capacitado en medir y tratar el dolor, pero hay que medirlo, ¿sí? Porque si no lo medimos apropiadamente, no vamos a hacer un manejo adecuado de ese dolor. Recordar las estrategias de analgesia multimodal de varias familias, incluir estrategias no farmacológicas, que ahí la familia nos puede ayudar mucho. No queremos una familia que esté en visita continua, mirando el monitor, mirando las bombas, timbrándonos cada 2 minutos para ver por qué las bombas están pitando, pero tenemos que ponerle una tarea a esa familia. Entonces le decimos que le va a hacer masaje con aceite, 10 minutos en cada extremidad, aromaterapia, incluir mascotas, explicar cualquier mínimo procedimiento, incluso una glucometría y otras estrategias como calor y frío local, los TENS, todo esto nos ayuda. Y hay una cosa que ayuda a reducir, por ejemplo, el PICS y el PICS de dependencia de opioide, que es una de las, digamos, de las secuelas post-UCI que se están viendo y que, aunque aún no hace parte del dominio PICS, probablemente en un futuro lo haga parte de este, es que nosotros tenemos, por ejemplo, un DNA específico para el receptor opioide, pero tenemos varios RNA mensajeros para los distintos opioides. Eso quiere decir que yo tengo un RNA para hidromorfona, uno para morfina, uno para tramadol, para meperidina, y podemos rotar estos medicamentos para evitar los efectos nocivos que tienen el uso crónico de estos medicamentos. ¿Por qué? Porque que un paciente sobreviva y quede adicto al Vicodina, a la hidromorfona, a los parches de buprenorfina es un costo muy alto. Porque sacamos vivo un paciente adicto. Y eso para una familia es una carga tan dura como si hubiéramos sacado a un paciente postrado en cama. Entonces, sabemos que la enfermedad crítica se asocia a inflamación severa y se asocia a unos daños neuronales muy importantes, donde la neurona periférica va a tener una sensibilización periférica y un fenómeno de excesivo dolor, de hiperalgesia. Por eso a los pacientes les duele todo, los tocan, ya les pones medicamento y no le quita el dolor. Pero al mismo tiempo,
por fenómenos y alteraciones en el glutamato, la neurona de segundo orden va a presentar sensibilización central. Yo le puedo poner todo el opioide que quiera y el paciente no va a mejorar. Y hay un fenómeno estructural en la membrana y esto va a influir en esa dependencia opioide, en esa hiperalgesia y en ese dolor con el que sobreviven los pacientes, que hace parte del dominio físico del PIGS. Y es que yo tengo el receptor opioide, que es este que ustedes ven acá verdecito, le está anclado a una proteína G. Yo pongo el opioide, se hace pues el downstream de la señal y los efectos analgésicos. Pero resulta que si yo empiezo a poner más y más opioide, pero ese receptor está clarito, está verde clarito porque está desensibilizado, es porque está pegado a una molécula que se llama la beta-arrestina, que bloquea la cascada de la proteína G. Y lo que va a suceder es que yo le puedo poner mucho opioide y el paciente no siente nada y se presenta la tolerancia y el dolor porque la analgesia es insuficiente. Y esto pasa con 72 horas de yo tener el mismo opioide. Y entonces se va a internalizar ese receptor y vuelve a salir, se recicla y vuelve a salir, pero de mala calidad porque sigue siendo verde clarito. Pero al mismo tiempo yo puedo entonces poner opioide. Y ese receptor cada vez está peor, está anclado a esa beta-arrestina, se internaliza, pero se degrada. Y existen ahí otros receptores de daño, de otras moléculas asociadas a daño, y el paciente presenta hiperalgesia. Y esto puede suceder con solo 7 días en uso. Por tanto, ahí la respuesta es incluir rotación farmacológica, analgesia multimodal, analgesia de transición cuando quito los medicamentos y retiro paulatino en los casos que tuvieron sedación prolongada o analgesia prolongada. Entonces, hay que incluir este concepto en UCI, sobre todo también para evitar la adicción a los opioides que se pueden ver en nuestros sobrevivientes. Habíamos hablado que la estrategia eCash, la estrategia que nos propuso Jean-Louis Van Zandt en 2016, donde queríamos un paciente confortable, calmo, tranquilo, sin dolor, sin agitación, pues es una de las estrategias que nos va a ayudar muchísimo. Y recordando que la meta es individual y que tenemos que buscar un cuidado centrado en el paciente, y ese es el concepto de eCash, y esa es una de las estrategias de reducción de PICS. Pero por supuesto, este camino es difícil, tiene retos, necesita un proceso educativo, prepararnos para el cambio, y por supuesto que hay que mirar la parte de costos. Vamos a aumentar en personal, pero de pronto vamos a ahorrar en reintubaciones, en medicamentos, entre otras. Quiero mostrarles que hay pequeñas cosas que podemos hacer día a día para reducir el PICS, como que nuestros pacientes caminen un poquito en la unidad, y eso es un gran evento que los conecta con el ser que eran, con la vida, esa posibilidad de yo caminar 2 metros. Es mucho esfuerzo para el equipo de salud, pero a esa familia y a ese paciente es un acontecimiento, porque hoy caminé. Y pensar que esto no genera mucho aumento de los costos, no tengo que comprar grandes insumos, podemos tener pacientes, por ejemplo, que hacen pesitas con botellitas de agua, que hacen bandas con medias veladas, cosas de alto costo, de bajo costo que realmente son supremamente rentables. Y la solución desde el punto de vista ético, social y dentro de esta comunidad que somos las unidades de cuidado intensivo, es que la estructura a veces nos forza a tener mucho trabajo, a tener poco tiempo para cada paciente, a tener muchas actividades administrativas difíciles, pero nosotros también podemos como agentes cambiar algunas cosas. Y cuando nos unimos, que es un concepto sociológico de Margaret Archer, que son los agentes corporados, podemos transformar a través de la acción. Y eso es lo que estamos haciendo, por ejemplo, viniendo a estas actividades. Y hay cosas sencillas que la evidencia nos mostrará que sirven mucho. Esta publicación salió esta semana en el Current Opinion de Critical Care y nos muestra cómo en el futuro algunas soluciones digitales que ayudan al paciente en su recuperación, pues pueden ser muy útil y que definitivamente es una necesidad. O sea, es una necesidad porque existe una cantidad de síntomas y síndromes que le generan al paciente una dificultad para sentirse eficaz, para volverse a reintegrar en la sociedad, para regular sus emociones. Y, por ejemplo, esta que es una app que tiene como unas actividades semanales y entre semana, lo van llevando a hacer, por ejemplo, mindfulness y a conectarse con la persona que era para volverse a reintegrar después de la enfermedad crítica. Por supuesto, estas son iniciativas que falta validar y llevar a la práctica. Y miren que esta publicación del año pasado también nos dice, bueno, es esta transición entre el cuidado crítico y llevarlo pues al paciente a una vida más normal, ¿cómo hacerlo?
Y definitivamente la literatura es escasa, pero lo que parece ser, si ustedes ven, es que todo lo que se puede hacer para mejorar la transición a piso, la transición a la casa, pues parece ser favorable y mejorar los resultados. Y esta que también salió en el Current Opinion esta misma semana, que es preciosa, dice, bueno, rehabilitación física, movilización y desenlaces centrados en el paciente. ¿Qué es importante saber? Lo primero es que si usted está esperando ensayos clínicos aleatorizados, controlados, de terapia física versus no terapia física, pues éticamente no se puede hacer y tampoco es fácil medir. Le vamos a hacer dos veces al día, 10 minutos, luego 10 movidas de pies, que eso es muy individual porque la población es heterogénea, las intervenciones son heterogéneas en tiempo, intensidad, es muy difícil hacer comparadores cabeza a cabeza y los desenlaces también son blandos. Porque yo puedo tener un paciente muy bien rehabilitado, pero con un componente cognitivo dramático, y de la misma manera, si el paciente tuvo un trauma craneoencefálico, no puedo compararlo con uno que tuvo una quemadura o con una paciente obstétrica. Por tanto, no busquemos evidencia robusta que nos diga un RR de tanto porque nos quedamos frustrados esperando esto. Y si nos dice que los estudios muestran que a pesar de que no se pueden hacer grandes estudios poblacionales, sino implementar cosas que van a mostrarnos beneficio, definitivamente la tendencia es a estar a favor de las intervenciones que mejoren la rehabilitación temprana de los pacientes. Y para concluir, los voy a dejar con una serie como de preguntas que tenemos que hacernos. Y pues la primera es, ¿cómo qué necesita su unidad de cuidado intensivo para el cambio? ¿Que me den todo, que me den el doble de personal o qué puedo hacer yo? Porque es que yo puedo cambiarme a mí y cambiar mi entorno cercano, liderar, poder cambiar la manera en que las personas que están alrededor mío de pronto ven ciertas patologías, pero hay cosas administrativas que de pronto no están en mí, pero puede ser que yo sea coordinadora de una unidad y entonces sí hay cosas que dependen de mí. Entonces estamos en este equilibrio de prevenir el PICS y el PICS familia, de implantar y de implementar el ABCD y el paquete de medidas, pero tampoco podemos agotar al personal, porque a veces decimos, van a hacer esto, esto y esto y esto, y entonces agoto a mi personal. Entonces hay que buscar ese equilibrio. Entonces, esto tiene que ir en un proceso educativo de coordinar y comunicar el cambio, porque si no, pues estas estrategias de humanización y prevención de PICS y PICS familia pueden ser agresivas con el personal y terminar yo perdiendo personas muy valiosas. Recuerden que el cambio es compromiso de todos y que esta prevención se parte de nuestro deber de deontológico y que tenemos que mejorar un poquito esa gestión administrativa de las SUS, porque podemos hacerlas muy rentables, muy buenos resultados, pero al mismo tiempo todos trabajar más felices y buscar fortalecer esas prácticas del cuidado que son tan importantes. Y los dejo con esta frase que independientemente de lo que nos ofrezca el sistema de salud, de lo que nos ofrezca, digamos, la estructura institucional en la que estamos, tú puedes ser la luz del cambio. Por eso estamos acá, porque estamos aprendiendo humanización, estamos previniendo PICS, estamos buscando cómo implementar ese A, B, C, D. Y yo no puedo a veces cambiar el mundo, pero de pronto puedo cambiar y apoyar a que se modifique y mejore mi entorno cercano. Muchas gracias. Perfecto, voy a dejar de compartir. Y listo, Henry, si quieres continuar presentando a la doctora Carmen. Buenas noches. He tenido problemas con el internet, entonces me disculpo porque estamos, no sé, he tenido problemas desde que iniciamos. Agradecerle por esa gran intervención, por muchas cosas que se pueden hacer en las unidades de cuidado intensivo, y ese es el llamado para todos. Usted nos acaba de hacer un panorama muy amplio de todas las estrategias que tenemos, de ese grupo multidisciplinar, de todos y cada una de las cosas que tiene que hacer, digamos, desde los intensivistas, fisioterapeuta, nuestros auxiliares, y realmente son muchas herramientas que están puestas para hacer nuestras unidades de cuidado intensivo más humanizadas. Bueno, entonces, denme un minutico aquí, a continuación. Espéreme, doc, acá un momentico. Listo. No, si quieres, tranquilo, Henry, yo voy presentando a la doctora Carmen en aras del tiempo.
La doctora Carmen, conocida por ustedes, que nos ha dado dos charlas muy lindas esta semana, es médico especialista en medicina crítica y cuidado intensivo de la Universidad Tecnológica de Pereira. Es especialista en auditoría de los servicios de salud de la Fundación Universitaria del Área Andina, máster en gestión clínica, dirección médica y asistencial de la Universidad Tecnológica de España. Tiene una maestría en humanización de la asistencia sanitaria. Del proyecto UCI, tiene formación en cuidados paliativos adultos y pediátricos de la Universidad ICESI y tiene varios cargos importantes. Coordina una unidad de cuidado intensivo en Tuluá, intensivista de AUG de Capital en el Hospital de Sabaneta y intensivista del Hospital Isaías Duarte Cancino. Es integrante junto con todos nosotros de la sección de humanización de la AMSI, a la que, como les digo, todos están invitados, todos los miembros AMSI, y es madre y esposa. Nos va a hablar de 10 tips para mejorar tips para mejorar la humanización en la unidad de cuidado intensivo en la que usted trabaja. Muchísimas gracias, doctora Liliana. Quiero que se disfruten esta charla, así como yo me disfruté haciéndola. Vamos a hablar de esos 10 tips que les podemos dar desde la sesión de humanización de la ANSI para que usted pueda mejorar la humanización en su unidad de cuidados intensivos. Y si aún en su unidad de cuidados intensivos se encuentra con mucha resistencia y muchas barreras, ojalá todo lo que vamos a hablar en estos momentos le pueda a usted servir para que usted pueda ser un gestor de cambio en su unidad de cuidados intensivos. Debo decirles, no me pasa. Listo. Que si tengo conflictos de intereses con esta charla, y mi conflicto de intereses es básicamente que todos salgan tocados por la H de humano, la H de humanización, y que todos puedan reconocer la importancia de humanizar los cuidados intensivos, recuperando eso que hemos perdido y cuidar eso que es invisible, eso que no se toca, eso intangible. Quiero empezar recordándoles que humanizar significa poner al ser humano en el centro de todo lo que se hace para promover y proteger la salud, curar enfermedades o proporcionar la mejor atención en el proceso de muerte como parte de la vida. En este orden de ideas nos vamos a basar en las 8 estrategias que el proyecto UCI con H nos ha regalado desde el 2017 para que nosotros podamos mejorar esa humanización y podamos trabajar arduamente dentro de nuestras unidades de cuidados intensivos para que esta humanización sea una cultura y sea una realidad. Empezamos con mi primer tip: sea empático, intensivista que me escucha, jefe, unidad de cuidados intensivos que me escucha, auxiliar o terapeuta o cualquiera del personal de apoyo que me escucha, sea empático. Este es el primer tip que les voy a dar. La empatía no es un sentimiento, nace desde la voluntad de comprender y ayudar al otro desde nosotros mismos como personas. Entonces, sea empático, sonría, háblele a su personal. Salude al paciente, porque si no somos empáticos no podemos comprender, pero tampoco podemos tener compasión. No podemos tener escucha activa y ni escucha empática que requerimos para que nosotros podamos avanzar en nuestra cultura de humanización. Recuerde que está cuidando de lo invisible, de lo subjetivo, de lo intangible, de lo emocional, de eso que no se ve, pero que es extremadamente importante para usted como profesional, para su equipo de colaboradores, para el paciente y para la familia. Y recuerden, como les he dicho durante todos estos días, que los cuerpos duelen, pero que las personas sufrimos. Si no tenemos empatía, no podemos aplicar este principio. Y si no aplicamos este principio, pasamos por alto que el sufrimiento de las personas es el que al final nos va a impactar de forma negativa durante y posteriormente a su egreso en la unidad de cuidados intensivos. Por eso mi recomendación es preséntese, miren a la cara a su paciente.
Háblele con un lenguaje comprensible, ayude a que el paciente ejerza su autonomía de tomar las propias decisiones dentro de la unidad de cuidados intensivos. Sonríale, dé la mano a su personal de la salud, dele la mano al paciente cuando llegue, cuando esté pasando la ronda, cuando lo salude. Respete la dignidad de su paciente, respete sus costumbres, respete su cultura, respete. Si un paciente testigo de Jehová no se quiere transfundir y busque desde el profundo sentimiento de la empatía todas las alternativas que usted le pueda brindar al paciente. Utilice palabras mágicas, hola, perdón, por favor, gracias y ante todo respete la intimidad. La amabilidad y el respeto, compañeros, deja huella y esto es lo que quiero que todos podamos ejercitarnos durante este tiempo posterior a este seminario. Llegue a su unidad intentando dejar huellas. Y cuando vea un paciente, siempre piense, siempre recuerde que ya la enfermedad lo está tratando lo suficientemente mal como para que mi actitud poco empática le agregue más sufrimiento a este paciente. Mi segundo tips, abra las puertas de su unidad de cuidados intensivos. Y es literal abrir las puertas. La idea no es que usted mañana llegue con unas ideas un poco raras a la unidad de cuidados intensivos, porque se va a chocar con un personal que tiene muchas barreras, pero comience a visualizar esto para su unidad de cuidados intensivos si aún no lo tiene. Abrir las unidades de las puertas de la UCI, ¿por qué? Porque es que la enfermedad en cualquier momento puede llegar. Podemos tener un ataque agudo al corazón, una enfermedad crónica se puede descompensar o sencillamente podemos ser víctimas de accidentes. Y la vida nos va a cambiar. Y la vida nos puede cambiar a cualquiera. Y nos vamos a ver probablemente en este escenario. Un escenario donde vamos a estar rodeados de pitos, de máquinas, de cables. Y vamos a tener probablemente la mejor tecnología, los mejores ventiladores, vamos a estar rodeados de los mejores profesionales que van a poner todo su empeño para sacarnos. Pero vamos a tener, en una unidad de mediano, de alta complejidad, algo en común. Y es que vamos a estar solos. Por eso, flexibilicemos los horarios de visita. De eso se trata, abrir las puertas de la unidad de cuidados intensivos. Que comencemos a mirar la posibilidad de permitirle a ese familiar que no puede llegar en el horario de su visita, que es de 2 a 4 de la tarde porque trabaja, porque le dieron solamente los 3 días de calamidad, porque tiene cosas que hacer durante ese periodo. Dele la oportunidad a esa persona de llegar en otro horario de visita. De eso se trata, abrir las puertas, de que empecemos a flexibilizar cómo mi paciente no va a estar solo. Y es que hay muchísimas anécdotas, muchísimas experiencias y muchísimas razones por las que los pacientes están solos y no es precisamente porque los familiares no quieran acompañarlo. Facilitemos nosotros que esos horarios de visita puedan ser flexibles para que el paciente pueda estar acompañado por su familiar. Son muchos los estudios que hablan de las decisiones que nos ayudan a tomar los familiares dentro de las unidades de cuidados intensivos, de que por el paso de la historia, las unidades de cuidados intensivos han sido unidades cerradas. Este estudio de Escudero del 2015 realizado en las unidades de cuidados intensivos de España habla de que las unidades de cuidados intensivos todavía tenían una visita restringida. Esto todavía se ve en países europeos, en países americanos, en Colombia, no en todas las unidades de cuidados intensivos, pero si su unidad de cuidados intensivos es la que recibe una visita al día de 30 minutos, es hora de que usted comience a pensar, ¿y por qué no flexibilizar? Siempre piense el por qué no de las cosas, siempre interróguese, siempre cuestione, ¿por qué no extender el horario de visita de los pacientes? Y algo muy importante que les quiero mencionar, sobre todo porque en este tiempo han salido muchos memes de un gatico que dice, el paciente le está reanimando y se va a vivir. Yo creo que todo el mundo se ha reído de ese meme, pero quiero que entiendan que eso es profundo porque cuando
un paciente llega a la unidad de cuidados intensivos, los familiares van a experimentar en el 70% ansiedad, en el 35% de los casos depresión, el 33% de los casos de estrés y algo muy importante, y quiero que se vayan con este mensaje para sus casas y para sus unidades de cuidados intensivos, y es que el 50% de los familiares tiene dificultad para entender la información proporcionada por el personal sanitario. 50%, es decir, usted le puede estar diciendo en los términos más coloquiales, en los términos más técnicos o en los términos más sencillos, cómo está su paciente, y esa persona, ese familiar, en el 50% de los casos no le va a entender. Y por eso es que llegan algunos cuestionamientos como su familiar está intubado, está en condiciones críticas, y el familiar le dice, puede comer, le puedo traer algo de comida, pero no es ir más allá de la burla que se nos puede generar esto, decir, ya lo expliqué. No, es sencillamente entender que el 50% de los familiares van a tener dificultad para entender la información que usted le está dando. Por eso vienen preguntas como, ¿y se va a poner bien, aunque usted le esté diciendo que su paciente está en una condición crítica y que probablemente vaya a fallecer? Mi tercer tips, la comunicación. La comunicación es un gran invento y desafortunadamente la mayoría del personal de la salud no tenemos estas habilidades mal llamadas blandas. Son habilidades tan importantes y tan difícil de adquirir que muchas veces no sabemos cómo dar una información a los pacientes. A veces creemos tener las palabras y en 2 o 3 minutos el familiar nos desarma. Pero es importante que aprendamos como profesionales de la salud, si queremos tener una unidad de cuidados intensivos humanizada, comunicarnos, aprender a comunicarnos, aprender estas habilidades que son extremadamente importantes. Y la comunicación, compañeros, tiene que ser tanto con el equipo de trabajo como con la familia y el paciente. El paciente no es un cuerpo indolente, el paciente que está despierto y que puede tomar sus decisiones debe y tiene el derecho de saber cómo está. De la misma forma que la familia tiene que ser enterada y explicada de una manera asertiva lo que tiene el paciente. Cuando nuestro paciente está en la unidad de cuidados intensivos, intentemos comunicarnos con él. Evite que el paciente esté callado. Intente comunicarse con el paciente de formas gráficas, a través del teatro, a través de las mímicas, porque es importante que el paciente se aprenda y entienda que es importante que exprese sus sentimientos. Entonces, hemos aprendido a informar, pero no hemos aprendido a comunicar. Palabras como está estable. ¿Qué significa estar estable? Nadie sabe exactamente, pero usted le dice a un familiar que el paciente está estable y es como si usted le dijera al familiar está bien. O sea, eso es algo bueno, pero realmente nos quedamos allí y no avanzamos en darle herramientas para que los familiares empiecen a elaborar un duelo o empiecen un proceso de conocimiento de la enfermedad, porque debemos saber que el paciente puede salir de una unidad de cuidados intensivos, pero ¿a dónde va? Va a la casa, ¿con qué cuidados? Desde la unidad podemos comenzar a hacer esto. Ya que ya no haya resistencia a informar por teléfono, esas llamadas a las 3 de la mañana preguntando por el familiar y que tanto nos molesta, créanme que el familiar que llama a las 3 de la mañana preguntando por su paciente está preocupado, está ansioso. Y esto le va a cobrar, como nos hablaba nuestra doctora Lili, más adelante en que pueda generarse estrés postraumático, y podemos decirle, tranquilo, duerma, su familiar está estable, porque es lo que podemos decir. Ahora, la información no es exclusiva del médico intensivista, la información es del equipo de trabajo. Entonces, podemos ejercitarnos en mejorar nuestra comunicación.
Una comunicación que sea asertiva, empática, compasiva y con escucha activa. Importante, y mi cuarto tips, el bienestar del paciente. Si usted quiere empezar a mejorar la humanización en su unidad, piense en el paciente y en lo que usted puede hacer en la unidad de cuidados intensivos para que su paciente esté mejor cada día. Importante, recupere la biografía de su paciente, qué le gusta, qué no le gusta, porque qué desagradable es que el paciente que recién acabamos de extubar, después de estar 10 días intubado, usted lo reciba con una dieta disfágica, con una papilla de mango, cuando el paciente detesta el mango. Entonces recuperemos esas cosas tan sencillas que no necesitan dinero, solamente necesitan la voluntad de una jefe, la voluntad de un auxiliar de enfermería que se acerque y le pregunte. Ahora, estructuremos bien esto y hagamos una encuesta donde le preguntemos al familiar o al paciente cuando éste pueda contestarnos qué le gusta, qué comida le gusta, qué música le gusta, qué le incomoda, para nosotros poder generar ese bienestar al paciente, qué música le gusta. Pongo esta imagen porque las mascotas son bienvenidas en la unidad de cuidados intensivos. A veces, cuando recuperamos la biografía, sabemos que hay personas que solamente viven con una mascota y solamente tienen esto como su familia, como compañía. Es importante saberlo para nosotros poderle generar placer, bienestar a ese paciente mientras se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. A nivel mundial, han entrado muchos animales a la unidad de cuidados intensivos, obviamente con protocolos, porque no es que mañana usted vaya a su unidad de cuidados intensivos y diga, vamos a dejar entrar perros. No, todo tiene que ser con un protocolo, todo tiene que ser consensuado. Seguridad del paciente tiene que ayudarnos, infecciones tiene que ayudarnos. Permita que su paciente pueda tener música en la unidad de cuidados intensivos, pero que sea la música que él le gusta, porque es bien aburridor que un joven de 17 años que le gusta reggaetón, usted le ponga música clásica. Póngale la música que al paciente le gusta, o a una persona que sea cristiana y que usted le venga a poner un reggaetón que dice 50 mil cosas que lo que lo va a hacer es atormentarlo. Pero si usted recupera la biografía de su paciente desde que ingresa a la unidad de cuidados intensivos, usted va a saber cómo a través de la música generarle placer y bienestar. Que su paciente se sienta complacido cuando salga a la unidad de cuidados intensivos. Dentro de este tips, otro tips. Celebre la vida de los pacientes. Esos pacientes que han demorado muchísimo tiempo en la unidad de cuidados intensivos, festeje su salida. No necesariamente tiene que ser con bombas y platillos, pero sí lo podemos hacer para que los pacientes se sientan vivos, se sientan que pasaron una experiencia tal vez amarga, tal vez tormentosa, la peor experiencia de su vida. Sepa que tuvieron un equipo a su alrededor que los cuidó y que está feliz porque puedan salir. Festeje los cumpleaños de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos. No hay límite, no hay límite para que lo haga. Qué triste es que un paciente consciente esté cumpliendo años y nadie se acerque a felicitarlo. Si recupero la biografía de mi paciente, anote la fecha del cumpleaños, téngala en cuenta. Empatice con la familia, organícenle a su paciente realmente una fiesta en clonea de cuidados intensivos. Está vivo, no se ha muerto, y ya eso es suficiente razón para festejar la vida de los pacientes. Permita que los pacientes tengan reencuentros. Esto es un caso en COVID de pacientes que, y si no hubiésemos recuperado la biografía, nunca hubiésemos sabido que era el esposo de ella. Los unimos y ambos se dieron fuerzas para salir adelante. Celebremos la vida de los pacientes. Nosotros lo hacemos de una manera sencilla. Usted no tiene necesidad de gastarse millones ni miles de pesos haciendo esto. Esto se llama una caminata de honor. Se la hacemos a todos los pacientes que salen de la unidad de cuidados intensivos, que han demorado muchísimo tiempo, que han estado pasando por experiencias
dolorosas. Este es un paciente, bueno, este es un paciente con un asma casi fatal. Ustedes no se imaginan lo que nos tocó para sacar este paciente, pero lo logramos sacar. Y cuando lo logramos sacar, hay que aplaudirlo, son unos héroes. Entonces, que cuando su paciente salga, ese paciente que ha estado con unas condiciones críticas en la unidad de cuidados intensivos, que todo su personal se pueda poner a tono con este paciente. Y además, nosotros reconocemos la vida. Los invito a que ustedes también puedan reconocer la vida de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Damos un diploma a los pacientes cuando salen, que han demorado mucho tiempo. Nuestro héroe, John Anderson, se hace merecedor de nuestra distinción de honor, a cargo de nuestra jefe, Sandrita. Distinción de honor, la unidad de cuidados intensivos de la Clínica San Francisco reconoce a John Anderson Moreno Ochoa por la valentía, fortaleza y esfuerzos mostrados en la lucha por su salud y bienestar. Hoy supera esta prueba y renace una experiencia desafiante. Tu recuperación, John Anderson, nos llena de alegría y motivación. Te conviertes en un sobreviviente. La vida te da una nueva oportunidad para compartir con tus seres queridos. Gracias por permitirnos ser parte de tu vida. Saquen sus pacientes, se llaman paseos que curan o paseos milagrosos. Créanme que esos pacientes que están al punto del delirio o que empezaron un proceso de delirio son felices cuando pueden salir de la unidad de cuidados intensivos, ver la luz del sol y que pueda estar acompañado de un equipo que los apoya. Ver esa sonrisa en esos pacientes cuando pueden sentir el viento pegándoles en su cara, el sol que llevan días de no recibir, son pacientes, esa sonrisa no la borra nada. Y son pacientes que empiezan una recuperación vertiginosa en la unidad de cuidados intensivos. Pero doctora, nosotros no tenemos un lugar donde sacarlo, créanme, en unidad de cuidados intensivos tampoco. Este es el séptimo piso y tenemos que hacer 50.000 cosas para hacerlo, pero lo hacemos posible y los pacientes están. Pero también, y esa sonrisa no se la borra uno nadie. Además, que lo hacemos en compañía de la familia, y es la invitación. Saque a sus pacientes, pasee a sus pacientes y que la familia esté con ellos. A donde sea, lo sacamos al patio o a la calle cuando tenemos unidades de cuidados intensivos que nos permitan, o sencillamente un ventanal grande. Que la limitación, que su limitación mental no sea una barrera para que pueda sacar a los pacientes de la unidad de cuidados intensivos. Escríbanos y nosotros le damos muchísimas ideas para que esto pueda ser una realidad. Y lo hablo con toda la seguridad, porque he visto cómo los pacientes mejoran cuando son sacados de la unidad, porque son paseos realmente milagrosos. Permita la presencia de la familia en la unidad de cuidados intensivos. Este es un punto muy importante. No es que vaya mañana a correr y a decirle a todo el mundo que visitas abiertas 24 horas. No, esto hay que hacerlo progresivamente, esto hay que hacerlo programadamente. Por eso, coordinadores de unidad de cuidados intensivos, permita que la familia entre y empiece a hacer un protocolo para que esto sea posible. Recuerde que la familia es sanadora. Ayer lo vimos ampliamente con la charla del doctor Darling. Es sanadora. Permita que una mamá pueda ver a su hijo. Está determinado que no hay limitación para ello, que no aumenta el riesgo de infección. Este es Mateo. Mateo visita a su mamá. Su mamá es una paciente joven de 30 años, quien estaba en un gimnasio y fue impactada.
por unos desconocidos, un pacto por arma de fuego, trauma raquimedular, lesión de C4. Y este es Mateo. Mateo quería ver a su mamá. Preparamos a Mateo. La primera fotografía, preparamos a Mateo, le explicamos durante 2 días que íbamos a ver a la mamá, cómo iba a estar la mamá, en compañía del equipo de psicología y del equipo de trabajo social. Le enseñamos a Mateo cómo teníamos que entrar a unidad de cuidados intensivos. Ya él estaba listo para mostrarle ese súper dibujo a su mamá, una última charla técnica antes de ver a la mamá. Y aquí está Mateo. Mateo con la mamá. Y esta es la reacción de la mamá de Mateo. ¿Quieres que te levante para que le veamos mejor? ¿Nos paramos acá? Sí. Venga, mamá. Sube. Eso. Uy, es pesado. Uy, súper pesado. ¿Quiere, mamá? Mira que tengo. Dale el besito en la frente. Mire las palabras que le vas a decir, mamá. Mateo, mamá te está diciendo que te ama. Este es Mateo. Y esta es la cara de la mamá de Mateo después que ve a Mateo. Y que la familia no cura, la familia cura. Y esta es María Alejandra, así se llama nuestra paciente, con autorización de ella y de la familia para mostrar estos videos. Después de 3 meses de haber salido de la unidad de cuidados intensivos. Después, por encima de todos los pronósticos, esta es ella, fue a hacerse unos exámenes de rutina, se fue en Honker para su casa. Muchas gracias por todo. Esto es gracias a ustedes. Y a Dios primeramente. Beso, la amo. ¡Qué hermosa! Entonces, la familia sí cura, en realidad. Steven es un paciente de 17 años que recibimos hace muchos años en una unidad de cuidados intensivos del país, un accidente en una bicicleta, un trauma craneoencefálico severo. No traigo las fotos de hospitalización, pero estas fueron las fotos cuando el paciente salió. Una historia triste, nadie daba nada por él, su mamá aferrada a la vida. ¿Y cómo desaferramos a una mamá de la vida del paciente? No le permitían la entrada a la unidad de cuidados intensivos. Solamente le permitían 10 minutos a la mamá, Paula se llama, hasta que llegamos y dijimos, esto no puede ser, la familia tiene que estar con él. Este es hoy Stevenson después de 7 años. Quiero que escuchen algo de lo que nos dice él y nos dice su mamá, para que se terminen de Buenas convencer. tardes, mi nombre es Cristian García, tengo 24 años, tuve un accidente a los 17 años. Tuve trauma craneoencefálico severo, me accidenté en una bicicleta y estuve 2 meses en la clínica, mes y medio sin coma. Mi pronóstico fue reservado y mi mamá, le doy gracias a Dios y a mi mamá porque me ayudaron. Y a los médicos y mi mamá les Paula es la mamá de Steven y estuvo todo el tiempo con él. Y de pronto usted pensará, pero ¿y por qué quedó así? Ahora quedó con secuelas. Es la persona más feliz que conozco. hoy le doy gracias a Dios de esta nueva oportunidad de vida que me dio para pasarla al lado de mi familia. ¿Y cómo se siente? Me siento feliz. Como eso tenemos muchos, muchos casos de lo que hace realmente la visita sanadora de la familia, cuando le permitimos el acompañamiento a la familia. Andrés, rápidamente, un paciente con un TEC severo, no se recuperaba
con nada, un paciente que tuvo el peor síndrome de abstinencia que yo haya visto en toda mi carrera. Algo lo tenía que motivar y su motivación era su hija. Este día permitimos que la hija ingresara a la unidad, pues esto hace mucho tiempo estaba prohibido que los niños ingresaran a la unidad. Aquí lo tenemos, nos tocó bajar a Andrés para que se pudiera reencontrar con su hija. Aquí se reencontró Andrés con su hija. Y lo que le quiero Un mostrar abrazo, es que Andrés. este era Andrés durante esa semana. Logramos incluso desmontar el ventilador. La semana siguiente ya Andrés Vázquez. estaba caminando. Este es Andrés recuperado y este es Andrés visitándonos en la unidad de cuidados intensivos después de su recuperación. Y que los niños no curan, los niños curan. Carlos, un paciente con una carcinomatosis, joven, desafortunadamente no vivía en la ciudad donde estaba la unidad de cuidados intensivos, su familia no podía estar con él. Pidió ver a su familia, pero tenía muy pocos recursos. La unidad de cuidados intensivos hizo lo que llamamos la vaca y recogimos entre todos y mandamos a traer a su familia. Aquí llegó la familia, preparamos al niño para que viera a su papá. Aquí están ellos después de la visita. A la semana siguiente, Carlos salió de la unidad de cuidados intensivos y una semana más tarde me deja una nota diciéndome gracias. Voy a morir feliz porque vi a mi familia. Carlos murió, pero se fue feliz porque vio a su familia y sus hijos se quedaron con esos consejos que su padre alcanzó a darle en vida antes de fallecer. Y todos los estudios nos dicen que la satisfacción familiar con la atención médica es mayor cuando los familiares se ven comprometidos e involucrados en el cuidado de su ser querido. Mi siguiente tip es cuiden a su personal de salud. Cuiden a su personal de salud de burnout. Cuiden a su personal de salud para que descansen. Un personal cansado no puede generar empatía. Cuiden a su personal de salud. Festéjenle los cumpleaños. Promuevan entre ellos el descanso. Que eviten realmente hacer turnos tan seguidos, porque realmente esto cansa y esto se ve impactado importantemente en disminución de la empatía que pueden tener todo el personal de la salud. Recuérdenle a su personal que son los mejores, siempre. Evita el delirio. Evita el delirium en los pacientes, ampliamente ya ilustrado por la doctora Liliana. Para evitar el delirio tenemos que evitar el dolor y es importante que ustedes sepan que hay tres procedimientos importantes en la unidad de cuidados intensivos que me generan dolor. La inserción de las líneas arteriales, la extubación del paciente y el retiro de dispositivos. Pero todo lo que tiene que ver con succión endotraqueal, con intubación, me va a generar dolor en los pacientes. Recuerden que el dolor es la máxima expresión del sufrimiento. Albert Schweitzer nos dice que el dolor es para la humanidad un tirano más terrible que la misma muerte. Entonces, mide el dolor en su unidad de cuidados intensivos, tal como le habló la doctora, aquí le dejamos dos escalas para que usted empiece, si no lo hace, medir ese dolor en la unidad de cuidados intensivos. Además, recuerde que el delirium está asociado con déficit y deterioro cognitivo. Uno de cada cuatro pacientes que participó en este estudio, 821 pacientes en total, tuvo deterioro cognitivo aún 12 meses después que salió de la unidad de cuidados intensivos. Entonces, mi invitación es que evite usted el delirio en los pacientes. ¿Cómo? Evite el dolor, permítale que la familia esté. Y por ende, prevenga y maneje el síndrome post-UCI del que ya ampliamente nos habló la doctora. Recuerde que el deterioro cognitivo, el estrés postraumático, la depresión van a ser fundamentales que se estudien porque se puede generar en los pacientes y en la familia de los pacientes. ¿Qué hacemos? Despierte temprano a sus pacientes, les haga prueba de respiración espontánea y algo muy importante, de vacaciones de sedación, retire lo más pronto posible la sedación. Movilice rápidamente a su paciente. No tenemos que tener una UCI con toda la tecnología. El querer es suficiente para que nosotros podamos empezar a tener
nuestro protocolo de movilización temprana de los pacientes y que estos pacientes se puedan beneficiar de todas estas actividades que podemos hacer dentro de la unidad de cuidados intensivos. Moviliza a tus pacientes de forma temprana, sácalos de la cama, haz que esto sea posible. Humanice la infraestructura de su unidad de cuidados intensivos. Empiece con pequeñas cosas que pueda cambiar. Proyéctese a tener una mejor unidad. No les pido que tengamos una UCI sensorial, pero sí podemos hacer unas cositas importantes en nuestra unidad. Asegure la privacidad del paciente, fundamental. Asegure el bienestar ambiental del paciente, que el paciente pueda tener luz natural. Si usted quiere, pinte la unidad de cuidados intensivos, azul, amarillo, morado, son los colores más recomendados para que los pueda pintar. ¿Cómo pintar la unidad? Piénselo, recuerde que el límite está en su mente. Fomente la orientación de los pacientes, fomente la comunicación con los pacientes, fomente que los pacientes se distraigan, habilite espacios para que los pacientes puedan salir de la unidad de cuidados intensivos y garantice el proceso educativo de los pacientes en edad escolar, esto en la UCI pediátrica, que los pacientes pediátricos no se queden sin estudiar. Permita esto en su unidad de cuidados intensivos si lo tiene. Si tiene un televisor, perfecto, en la unidad de cuidados intensivos. Si no, haga lo posible también. Permita que los pacientes puedan tener escritos de su familia, fotografías de su familia. Esto solamente requiere voluntad, que alguien se levante el equipo y diga, lo voy a hacer. Entretenga al paciente de muchas formas, con la familia al lado. Póngalo a ver películas de afuera o dentro de la unidad de cuidados intensivos. Todo lo podemos hacer. El límite está en nuestra mente. Les quería dejar esto para que lo puedan tener en cuenta, de que no nos resignemos a que tengamos la UCI que tenemos o un infierno necesario para sobrevivir. No, tomemos el reto de tener unidades de cuidados intensivos bonitas, lindas, que sean agradables para los pacientes. Y como último les quiero decir, no permitan intensivistas, jefes, terapeutas, no permitan que su paciente muera solo en las unidades de cuidados intensivos. La muerte es el fin de un ciclo. No lo vean como un fracaso terapéutico. Cuando ya no podamos hacer más por nuestros pacientes, evitemos la obstinación o el encarnizamiento terapéutico. No es un fracaso terapéutico. La muerte es el fin de un ciclo. Sin cuidados no hay vida. Permítase tener código Lila en su unidad. Busque qué es, infórmese sobre esto y usted pueda tener una activación de este código Lila para que pueda impactar en las primeras horas para paliar ese duelo en los familiares. El cuidado al final de la vida es muy importante y lo podemos hacer con respeto y con amabilidad. Podemos permitirle a la familia que esté dentro de la unidad de cuidados intensivos. Podemos permitir que la familia le haga los rituales que requiera su familiar o la forma como quiere ser despedido. Y por último y para cerrar, ¿por qué no? Siempre pregúntese por qué no. ¿Por qué no permitir que los pacientes puedan tener alimentación fuera de la unidad de cuidados intensivos? ¿Por qué no podemos permitir que los pacientes se vayan con mariachi y que mueran aquí? Esta paciente murió con sus canciones favoritas, con su familia al lado, con una muerte dolorosa para ellos que cantaban, pero feliz para su familia, porque se fue con el virus solamente está en su mente. Recuerde que el paciente tiene limitaciones, que no puede hablar, no puede moverse, no puede llorar, comer, gritar, pero los pacientes en la UCI pueden oír y sienten dolor y sienten también miedo. Entonces, mejore la comunicación, abra las puertas a su unidad de cuidados intensivos, motive a los profesionales, mejore los espacios, recupere la biografía de los pacientes, diagnostique el sufrimiento, genere que el paciente pueda tener atención psicológica en la unidad, implemente lo intangible como la música en su unidad de cuidados intensivos. Trabaje en equipo,
tenga grandes medidas de comunicación, respeto, compasión, ayuda, empatía, escucha activa. Esto es lo que hace realmente un cuidado integral. Y finalizo con esta paciente porque realmente todos los pacientes no quieren esto. Los pacientes no se quieren morir en la unidad de cuidados intensivos. Muchísimas gracias. Bueno, absolutamente conmovedora la doctora Carmen, como siempre, es ver que sí se puede, es ver que todos podemos, es ver que tenemos que cambiar el switch de todo lo que podemos generar para acompañar tanto en la vida como en la muerte. Hablar de muerte es importante, también vamos a tener el próximo año sesiones al respecto de cómo hacer que esta palabra que nos duele tanto, nos afecta tanto y le tenemos tanto miedo, podamos digamos, incluirla dentro de nuestro arco. La siguiente charla también es supremamente conmovedora. La doctora Paula Velázquez, ella es ginecobstetra intensivista de Cali, ella es la jefe de la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Versalles y nos va, bueno, recientemente graduada en gerencia en salud de la FUCS en Bogotá, es docente y también hace parte del comité de humanización con nosotros. Entonces, la doctora Paula nos va a hablar de humanización en la UCI obstétrica y cómo utilizar ese amor de madre para salir adelante. Es una belleza y cómo ese niño puede ayudar a recuperar a esa madre que está críticamente enferma. Muchas gracias, doctora Paula, por estar acá. Bueno, muy buenas noches a todos. Quiero agradecerles pues por la invitación. Me parece muy, muy agradable que hoy en esta noche pues nos reunamos a hablar de cómo podemos trabajar para humanizar las unidades de cuidado intensivo. Mi nombre es Paula Andrea Velázquez, yo soy ginecóloga intensivista de la ciudad de Cali y hoy quiero pues seguirles contando qué podemos hacer en una unidad de cuidado intensivo, específicamente en mi caso que es una unidad de cuidado intensivo obstétrico. Entonces pues quiero hacer una pregunta. ¿Y por qué no usar el amor de un hijo para recuperar a su madre como intervención e implementación de esta UCI con H, humanizando nuestros escenarios de UCI obstétrica? Entonces, aquí me sumo al noveno escalón de todo este escenario de UCI puertas abiertas, de una comunicación con amor, de un bienestar del paciente, de la participación de la familia, del cuidado del personal, de la prevención y seguimiento del síndrome post-UCI, de la infraestructura y de los cuidados finales de la vida. Y aquí voy a poner un 9. Y el 9 es el feto y es el recién nacido, como ginecóloga intensivista que soy. Quiero contarles que no tengo conflictos de interés. Esta presentación que les voy a compartir el día de hoy es una presentación que tiene diferentes imágenes de mis pacientes en la unidad de cuidado intensivo obstétrico de la Clínica Versalles, por lo que les pido por favor que no tomen fotos. Estas imágenes están siendo utilizadas con completo consentimiento informado y escrito de las pacientes porque además no la autorizaron con fines netamente académicos. Entonces vamos a empezar. Cuando hay un nacimiento, que es el momento más bonito que puede tener una paciente, una mujer, pues el contacto piel a piel es una de esas intervenciones en cuanto a lactancia materna y una de las de los indicadores de mejor estándares de calidad en cuanto a intervención del recién nacido de la madre, que incluso nos miden a nosotros los obstetras. Pero en el escenario del cuidado crítico esto se pierde. Nuestras pacientes cuando están en una unidad de cuidado intensivo, ellas no saben que han finalizado su embarazo, producto de todos los requerimientos y las intervenciones multimodales que nosotros le aplicamos a nuestras pacientes obstétricas críticas. Requieren de cuidados intensivos
y cuidados prolongados en área de cuidado crítico que no permite esa unión tan importante y tan bonita entre el recién nacido y la madre. Los medicamentos limitan no solamente la visualización del momento, la fragilidad y ese amor y ese contexto tan humano que existe en el nacimiento, sino que la lactancia se pierde y ese sustrato, esa leche de oro que nosotros conocemos como el calostro, que tiene tantos componentes humorales tan importantes para ese recién nacido, pues se pierde. Pero además la recuperación de la materna es mucho más lenta y de su recién nacido. En ese orden de ideas, quiero contarles que este caso es un caso especial. Marta, que nuestra paciente, está aquí sentadita y este es el equipo de la UCI neonatal y la mamá de Marta. Marta llegó con su primer embarazo. Ella no sabía que estaba embarazada. Tenía un feto de 28.6 semanas. Y cuando llegó a la clínica, pues ella llegó a área de reanimación. La procedemos a intubar y cuando le despojamos su vestimenta, pues sacándola de un paro cardíaco producto de una sobredosis de TUSI, pues la paciente nos damos cuenta que tiene un útero como grávido. Por alguna razón yo estaba ahí como intensivista, obstetra, haciendo turno en cuidado intensivo y pues Marta la llevamos inmediatamente después del paro cardíaco a hacerle la cesárea porque ella sale de su paro cardíaco, le hacemos manejo post síndrome de isquemia reperfusión y su condición neurológica es muy favorable. Entonces, a raíz de esto, pues le contamos a Marta que ella estaba embarazada, ella no lo sabía, y entendiendo esta situación después de varios días de un soporte multimodal, empezamos a tratar de favorecer que el Marta estuviera con su recién nacido. Entonces, Marta la bajamos. Primero le dijimos que pues tenía un bebé que la estaba esperando y eso le ayudó a Marta a recuperarse mucho más rápido. Le mostramos fotos y este proceso nos ayudó también a cortar el tiempo de ventilación mecánica y de soporte multimodal de la paciente. Entonces, con base en esto, trasladamos a Marta con ayuda del equipo de UCI neonatal a que conociera a su recién nacido. Y a partir de este momento nos dimos cuenta que este tipo de intervenciones tan humanas nos reducían los periodos de sedación, favorecía también las vacaciones de sedación y extubaciones tempranas, y empezamos a desarrollar estrategias de humanización que ya voy a empezar a contárselas con el fin de poder bajar a las madres lo antes posible a que conocieran a sus recién nacidos. Basados en esta experiencia, entonces entendimos que teníamos que hacer muchas más intervenciones. Si nosotros en una unidad de cuidado intensivo disminuimos la ansiedad buscando el confort en los pacientes, que es una tarea bastante importante a nivel de las personas que intervienen en los pacientes en cuidado intensivo, y que tenemos claro que existen unos beneficios en cuanto a las intervenciones no farmacológicas para recuperar a nuestros pacientes y reducir el delirio ni la ventilación mecánica prolongada y la recuperación cognitiva de nuestros pacientes. Existen también terapias coadyuvantes que facilitan la disminución de los niveles de estrés y precisan menos sedación. Mejoran incluso los estados de alerta y aumentan el confort, pues, en nuestros pacientes, como por ejemplo llevar un perro a una unidad de cuidado intensivo o hacer musicoterapia. Nos empezamos entonces a preguntar, pues, ¿cómo es posible que la mayor razón de vida de una materna crítica no sea su bebé, que no sea esta su mayor terapia? Entonces nos reunimos, el equipo de UCI neonatal, el equipo de infectología, el equipo de calidad, y desarrollamos una estrategia basado claramente en la protección del paciente y evitando el cruce de infecciones, de poder llevar el recién nacido al escenario crítico de la madre para poder recuperar mucho más rápido a esta mamá. Entonces, esta fue una de las principales eventos que vivimos. Miren, está la mamá bajo soporte ventilatorio y el recién nacido va a visitar a su mamá. Nosotros hacemos vacaciones de sedación, empezamos una terapia de rehabilitación temprana. Esta es una paciente que hizo un estatus convulsivo secundario, un síndrome Prest, y ellas rápidamente se conectan con su recién nacido, con su familia, y vemos cómo
hay una interacción de amor, de cariño y de humanización, no solamente para la paciente, sino para nosotros como equipo. Esta es nuestra paciente en consulta externa, rehabilitada, tenemos 0% de incidencia de síndrome post-UCI gracias a este tipo de intervenciones. Estas son nuestras pacientes ventiladas, con neumonías severas, que después de tiempo conocen a sus recién nacidos o hemorragias postparto, que tienen coagulopatías y están empaquetadas y en manejo en fase 2 de control de daños con su recién nacido, con su esposo y con la paciente. Además de esto, nos empezamos a dar cuenta que todas estas intervenciones que requerían intervenciones mucho más prolongadas y unos soportes multimodales en unidad de cuidado intensivo obstétrico empezaban a disminuir estos requerimientos. En las pacientes que, por ejemplo, necesitaban estar mucho más sedadas por condiciones neurológicas, desarrollamos una técnica y era que la madre de la paciente o su esposo, quien fuese que nos pudiese colaborar, llevara al recién nacido, bajábamos un poquito la sedación, drenábamos las mamas, eso liberaba un poquitico la concentración de sedantes y sedoanalgesia y facilitaba que ese colecho que nosotros queremos preservar y conservar, la mamá lo pudiese hacer aún en condición de soporte ventilatorio y sedación prolongada. Y, por ejemplo, en escenarios en los que la mamá tenía que estar soportada ventilatoriamente o pues, por alguna condición, no podía estar con su recién nacido, pero aún además el recién nacido era un recién nacido pretérmino y le daban egreso, pues facilitamos el proceso de abuela canguro. Entonces, lo que hacíamos o lo que hacemos es que la abuelita cangurea a su recién nacido y hace un acompañamiento para su hija y para el recién nacido, o papás canguro también, para mantener esa unión y no desligarnos completamente de esta mamá que se está recuperando. Las pacientes que no querían despertar, pues las obligábamos a despertar e incluíamos a toda la familia entera para facilitar ese despertar de forma transitoria y recuperábamos mucho más rápido nuestras pacientes. Ya la labor de mantener a la madre y al hijo es algo rutinario. Nosotros hemos venido entendiendo que la mejor terapia para un paciente crítico es el amor y que un hijo, pues, es el mejor motor para seguir viviendo. Es la mejor terapia y es la verdadera medicina que nosotros tenemos que incentivar. Vemos aquí cómo la recuperación de nuestras pacientes depende completamente, casi en un 100%, de la presencia de su recién nacido y su familia en el proceso. Vemos que las pacientes requieren de rehabilitación, que la rehabilitación no es igual si la familia no está ahí, pero más aún ese pedacito de vida que necesita esa mamá y que la llena de fuerzas para rehabilitarse mucho más rápido. Cuando nosotros teníamos situaciones como, por ejemplo, COVID o unos aislamientos por determinados resistencias a gérmenes, desarrollamos una estrategia y es poner una foto del recién nacido en la pared para donde, o sea, bien localizada de tal manera que la paciente pudiese visualizar bien su recién nacido, su bebé. Y cuando ella se despertara, viera una foto que decía: "Mamá, acá estoy, te necesito viva". Esto nos ayudó muchísimo a que ellas despertaran y pudiesen ver no solamente su pequeño que estaba vivo esperándola, sino que nos llenaba de razones para seguir adelante. Finalmente empezamos a darnos cuenta que a lo largo del proceso muchas pacientes percibían el estar en la unidad de cuidado intensivo con paciencia y con amor y lo agradecían porque todos estos elementos de amor pues facilitaban la interacción entre ellas y el medio. Ya traer al bebé hace parte de las órdenes naturales de la unidad de cuidado intensivo. Se convierte en una estrategia que nos acorta procesos críticos y que claramente es efectiva en la recuperación de nuestras pacientes. En la unidad de cuidado intensivo obstétrico respetamos la muerte, pero nosotros somos partidarios de la vida y estamos más al lado de ella, porque es que la vida misma nos hace persistir, aún en los peores pronósticos vitales. Esta es una paciente que quisimos mucho, que tuvo una hemorragia obstétrica mayor, estuvo muy coagulopática por un embarazo gemelar, por sobredistensión uterina. Y esta paciente, pues claramente, aún estando empaquetada, bastante coagulopática y delicada, tiene la oportunidad de conocer a sus recién nacidos, apoyada de su esposo y del personal de enfermería.
Definitivamente Dios nos ha regalado una bendición y es con nuestras manos hacer actos de amor. Nosotros somos canales de vida. Debemos de trabajar en equipo para facilitar que nuestras familias persistan unidas, porque es nuestra responsabilidad mantener una unida, una familia unida. Les muestro estas imágenes. Esta paciente se llama Mayra. Mayra tenía 23 semanas cuando llegó a nuestra unidad de cuidado intensivo. Tiene una microangiopatía trombótica tipo Shua, detectado pues con todos sus estudios, y nosotros nos sometimos, avalado por ella, a hacer terapia de reemplazo plasmático para poder darle viabilidad a su recién nacido. Ella tuvo su bebé a las 24.5 semanas, con un peso de 900 gramos, y miren, después de haberse sometido a terapia de reemplazo renal y terapia de reemplazo plasmático, pues plasmaféresis, conociendo a su bebé en la UCI neonatal, pero además ver que aún en los peores pronósticos, tanto maternos, imagínense una microangiopatía trombótica con plasmaféresis en embarazo, pero además los peores pronósticos neonatales, porque esta pequeña con unas pestañas divinas que se llama Luciana, nació con 24 semanas, pues definitivamente nos hace reflexionar con respecto a lo que nosotros llamamos pronóstico y llamamos mortalidad. Definitivamente para nosotros entender que no hay mejor pago que estas sonrisas llenas de fe y de gratitud, pues claramente nos cambia cada día las ganas, nos llena de herramientas para seguir luchando. Antes, gracias a Mayrita, hacíamos esta terapia de reemplazo plasmático. Paciente sola, aislada. Ahora esta es la forma como hacemos la terapia de reemplazo plasmático y renal. Esta es una paciente que acaba de parir y está con su hermana, con todas las medidas de bioseguridad, pero también regalándole un poco de dosis de amor y de recambio plasmático a estas maternas que claramente necesitan mantenerse unidas de su recién nacido. Cuando hablamos de COVID, pues tuvimos condiciones bastante críticas. Tuvimos alrededor de 75 pacientes ventiladas con cero mortalidad materna. Y también tuvimos que desarrollar estrategias de humanización para facilitar las intervenciones, procesos atípicos que nos obligaban a garantizar que este lazo persistiera a pesar de las dificultades. Esta estrategia de humanización definitivamente cambia vidas y cambia la forma como nuestros colaboradores en diferentes entidades trabajan. Con los días vamos recibiendo muchas sorpresas, muchos gestos de amor de parte de agradecimiento de nuestros pacientes. Quiero terminar esta charla diciendo que el agradecimiento es para el personal de la unidad de cuidado intensivo obstétrico, de la UCI neonatal, del equipo de gerencia y de calidad de nuestra institución, porque a pesar de que no tenemos evidencia contundente de lo que nosotros estamos haciendo, hemos unido nuestras manos para hacer procesos innovadores, bastante diferentes, porque incorporar a un recién nacido a una unidad de cuidado intensivo, pues no es fácil. Hay mucho rechazo por parte del personal. Eso se entiende porque da miedo, pero finalmente esto nos ha asegurado calidad y amor en nuestra atención. Yo creería que con estas imágenes estamos generando una clara evidencia de que el amor es el mejor tratamiento para un paciente crítico. Y más, una madre que necesita que su recién nacido sea su razón de ser y de seguir trabajando por ella misma. Y era lo que quería comentarles. Me siento muy agradecida y muy feliz de poder compartir con ustedes toda esta información, porque estoy segura que en sus unidades de cuidado intensivo van a empezar a implementar este tipo de intervenciones. Les deseo buena noche y gracias. Bueno, hermosísima, hermosísima la charla de Paulita. De verdad que muchas gracias por compartir esas imágenes tan sensibilizadoras para todos nosotros. Yo creo que hemos visto que se puede en distintos escenarios, en distintas regiones, con distintos recursos. Como ustedes se dan cuenta, se está lanzando en este momento la encuesta del día 3, para que por favor la diligencien, porque solo se lanza una vez. Estamos pues atentos, hoy pues no hay mucho tiempo para preguntas, nos pasamos un poco de tiempo,
Pero la idea es que no falten, por favor, mañana al último día de la Semana de la Humanización de AMSI. Sé que es un viernes, pero va a estar excelente. Por favor, los esperamos y que comparten el link con todos sus equipos de salud y todos los equipos que estamos participando por mejorar el cuidado en las unidades de cuidado intensivo. Muchísimas gracias y una muy buena noche para todos y todas.